muchachos, banda San Sebastián Betanza presente en el cumpleaños número 40, ¿verdad Sol? ¿Eh? 40, bueno, dejémoslo en números cerrados, ¿eh? 40 por 2, qué barbaridad. Bueno, pero qué bonito. A ver, Sol, dinos cuál es tu impresión de esta tarde hasta el momento, con tantas sorpresas que se han dejado venir. En los ensayos, parece fácil venir y verlos que toquen, dicen, ¿verdad? Una tanda nomás o un jarabe nomás. Yo lo he mirado en mi hijo, de cuánto esfuerzo hacen por llegar a donde están. Parece algo, algo muy sencillo y no. Los papás de los muchachitos de la banda sabemos lo que ellos pasan. Con toda el alma les digo muchas gracias, porque no tiene precio todo lo que ustedes hacen para hacernos feliz, para hacer feliz al público. Sin ustedes, la verdad, no es fiesta, no es divertido. Muchísimas gracias. Y también, si nuestros seres queridos en un convivio están, poco es fiesta, ¿no? Entonces me siento súper halagada, me siento súper amada de que todos los que ya me acompañan, y espero, bueno, si llegan los demás amistades que invité, y a ver dónde los metes, linda. Gracias a los muchachos de la banda también, se merecen también un fuerte aplauso estos muchachones. Gracias por la sorpresa, por estar presentes, y como lo dijo Sol, estar acompañando para ella es algo sumamente importante, ya que pues es bonito tener tantas amistades que al momento como este se hacen presentes. Al igual que todos y cada uno de ustedes, amigos, nuevamente les damos la cordial de las bienvenidas. Qué bonito es ver casa llena ya desde este momento, desde estas horas, así que vamos a pasarla bien y vamos a convivir en grande con Soledad. Vamos a esperar, no sé si los muchachos se tengan que acomodar o ahí están bien, ¿sí? Vamos. A todos y cada uno de ustedes un saludo de parte de toda la familia, de los hijos de Sol y de Ricardo. ¡Bienvenidos! En esta manera se abre la pista.
Iglesia. Thank you.